Hola amigos de YouTube, esta mañana les voy a enseñar cómo decorar una teja. Realmente nunca me imaginé que fuera tan fácil. Acá primero vamos a marcar, yo como no tenía regla, usé un bolígrafo y en el arte de improvisar usé mi marcador para ver en qué ángulos iba a ser los dos orificios para de esta manera meter en estos hoyitos un listón para después poder colgar en la pared mi teja. Lo divertido que estoy llenando mi casa de decoración con cosas que estoy haciendo con mis propias manos, lo cual me ha dado mucha satisfacción. Y ahora como hobby también le estoy regalando a mis amigas cosas hechas por mí. Y realmente nunca se lo imaginaron. Acá quiero mostrarles qué tan fácil es hacerle un hoyo a una teja, porque es lo primero que nosotros nos ponemos a pensar, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Voy a usar un taladro o qué? Con un desarmador Phillips, que es el de 4, vamos a empezar. Tenés que tomar tu teja y empezar a girarlo. Tenés que hacer un poquito de presión. Como ves, bueno, lo voy a acercar más a la cámara, quiero ver, con esto de estar grabando con el celular, acá está la cámara. Como puedes observar, empieza un polvito a salir de la teja. Vamos a dar un poquito más para que ustedes puedan ver y para que no me quede tan largo el video. Después voy a parar el video para terminar de hacer este hoyito, porque el anterior me tardé varios minutos, pero viendo un video se me fue el tiempo. Vaya amigos, como pueden ver, ahí va el hoyito y después vamos a poner el listón. Bueno amigos, como pueden observar, ya tengo acá los dos orificios listos para hacer que nuestra teja sea colgante. Entonces vamos a introducir el listón, que después va a ser cubierto con nuestra porcelana. Acá quedaría. Y a mí no me gusta que se vea mucho el listón, así que trato de dejarlo siempre a una altura pequeña. Mis amigas dicen que siempre prevengo que se vaya a desamarrar, que me da paranoia que se suelte y se quiebre mi teja. Así que como podrán observar, es verdad mi paranoia y le hago tres nudos. Pero es que algo que lo haces con mucho cariño, no quieres por nada del mundo que después se dañe. Acá está ya anudada. Luego simplemente tienes que hacer que un nudo, que esta parte donde están los nudos, corra, quede acá. Alas para que del otro lado te quede liso. Acá vamos a limpiar un poco, que tenemos polvo y ese polvo se pegaría en nuestra porcelana. Vamos a continuar con lo que es el amasar la masa, que es como la pintura de nuestra casa. Como pueden ver, esto era de los hoyitos que están frescos. Para ayudarme a amasar la masa,
y que no pegue en la superficie, coloco un poquito de aceite de bebé. Y con un papel o servilleta, papel higiénico, servilleta, limpiamos el área donde vamos a trabajar. El aroma a aceite de bebé me encanta. Y esta es la masa que ya había preparado para esta teja. Como se recuerdan y que les mostré en el canal de Fashion Vida y Manualidades, pueden observar que dentro de la bolsa hay aceite de bebé. Y esto es para que no se te pegue a la bolsa. Acá quiero mostrarles que vean cuánto aceite de bebé tenía la bolsa. Esto siempre lo frotamos en nuestras manos para que deslice la porcelana. Acá tenemos ya la porcelana. Vamos a empezar a amasarla. Hacemos como una especie de tubo, el cual después vamos a estirar. Acá estoy tratando de calcular. Y con un rodillo, que es este, o incluso pueden usar un rodo de cocina. Como pueden observar, se estira. Esta es la magia de la porcelana. Acá quiero mostrarles que siempre tenemos que poner pega resistol blanco. Porque si no, nuestra porcelana se empieza a caer. Si se les tapa, como en este caso se me tapó, podemos usar herramientas como esta. Me gusta siempre ponerla en estos goteritos, pero siento que ya no va a ser práctico. Porque hoy sí se me obstruyó el taponcito. De esta forma nos aseguramos que nuestra porcelana no se vaya a caer. Pueden observar que acá se tiene que poner generosamente para que no se caiga. Lo que me gusta de la porcelana es que muchos nos va a recordar a la plastilina. Y hay varios truquitos que les quiero compartir que he aprendido poco a poco. Esta es la primera parte porque me gusta cubrir los bordes. Quito los sobrantes. Porque me he fijado en algunas casas donde he visto tejas decoradas con porcelana que se mira la parte del barro y eso no mucho me agrada. Entonces trato de llevar el barro, la porcelana directamente hasta las orillas del barro.
a cubrir totalmente el barro. Estas son las orillas que no me gusta que se vean. Acá no importa que sientas que está un poco dispareja porque vamos a dar la sensación de una casa antigua, estilo colonial. Pueden observar. Recuerden que tenemos nuestra mesa con aceite para que no pegue nuestra teja. Poco a poco vamos a ir cubriendo, como ya les enseñé, yo voy a terminar de cubrir haciendo tres bloques de pasta a manera de que ya me quede totalmente cubierta mi teja para empezar a decorar con los detalles.